Alexios. Darío. Te he oído llegar, cómo no. No quería darte un susto. Me alegro de verte. Te echaban en falta. Sabes que preferiría no tener que irme. Nunca dejaremos de oír la llamada de la aventura. Antes solo pensaba en Persia. No había nada más. Pero el deber de un padre no está en su ambición. Está en su familia, Alexios. ¿Cómo está mi chico? Oh, está en grave peligro, Alexios. Ha desaparecido. ¿Qué? ¿Están jugando al escondite otra vez? Ya ves, cuando Nima tenía la edad del Pidio, también era su juego favorito. ¿El Pidio está donde siempre? Le encanta la playa. Vamos, ve a buscar al crío. Como siempre. Yo te sigo, Darío. Ven, la playa está por aquí. Sigues siendo muy rápido, Darío. Serás tú que te haces bien. Me he enfrentado a muros de llamas, a soles nublados por las flechas. Y a más bestias que Heracles. Pero nada es comparable a ser padre. Es una batalla. O lo harás bien, Alexios. Lo estás haciendo bien. ¿Dónde se ha metido el Pidio? ¡El Pidio! ¿Dónde estará? ¡Pater te está buscando! A Elpidio le encanta chapotear en tinajas de agua. ¿Se habrá escondido mi pequeño guerrero aquí? Parece que no. Una tienda. Antes dormíamos en una así y veíamos las estrellas. Tiene que estar aquí. Pues no. Qué bien sabe esconderse Elpidio. En estos restos podrían estar escondidos Elpidio. ¡Encontré! Vaya, a que Pater es un Mistios poderoso. Seguro que dentro de muchos años sigue hablando de esta aventura. Pero recuerda que los Mistios cobran por sus heroicos servicios. La tarifa habitual. Bienvenido a casa. Te he echado de menos, mi amor. A los dos. Darío me envió una nota. Decía algo sobre una fiesta. Nos pareció que ya era hora de hacer una reunión familiar. Y no hay reunión familiar que valga sin su gran festín. Elpidio y yo prepararemos el jabalí, ¿a que sí? ¡Jabalí! ¡Cuántos recuerdos! Alexios y yo iremos a por algo de marisco. Haremos el fuego junto al acantilado. Hasta luego, mi pequeño guerrero. Ven, Alexios. Hace tiempo que no disfrutamos de un rato a solas. Darío está más feliz con el Pidio cerca. Los nietos tienen un efecto misterioso en la gente.
pero me sorprende que lo hayas notado bajo esa barba. Vamos. ¿En qué crees que se convertirá el vídeo cuando sea mayor? ¿Te refieres a si seguirá la tradición familiar y será un célebre mistios por toda la élade? Tampoco es que sea algo malo. Hasta tengo un barco. Será lo que quieras ser. Será aún más. Será nuestro hijo. Este sitio me da mucha paz. Los charcos tienen un tamaño ideal para el vídeo. Hacía tiempo que no comía marisco. Pasar tiempo así contigo es... me encanta. ¿Y a quién crees que se parece más el vídeo? ¿A ti o a mí? Creo que tienes razón. Con esto bastará para el festín. ¿Podrías haber dejado algo para los demás? Volvamos al acantilado antes de que vuelva mi padre. Hay una cosa que te quiero enseñar. Aquí está el acantilado. Desde que llegó el Pidio, no es fácil sacar tiempo para nosotros. Es un niño muy exigente. En eso ha salido a su pater. Este paisaje es... impresionante. ¿No decías que tenías que enseñarme algo? Quizá. No me hagas esperar. Tenemos que hacerlo rápido. No he perdido mi magia, ¿a qué no? Ha sido genial, pero no te he traído aquí por eso. Ah. Te he traído aquí para enseñarte esto. Tiene pinta de ser como un amuleto. Me lo dio mi madre cuando era muy pequeña. Esto te protegerá. Te librará de cualquier tormenta. Tenía razón. Te trajo hasta aquí. Ojalá la hubiese conocido. El caso es que ahora no lo necesito. Nima. No.
nunca os fallaré. Ni a Elpidio, ni a ti. Te doy mi palabra. Lo sé. Ya está aquí. Aquí está mi hombrecito. Elpidio tiene hambre. Claro, ha pasado un gran día con el abuelo Darío. Vamos, Nima. Elpidio se puede quedar un poco más. Tiene que descansar. Ya se ha divertido mucho hoy. Debería ir con vosotros. No pasará nada. Di adiós, Elpidio. Algo así. Eso es, Darío. Una vida sencilla. ¡Darío! Ve al pueblo. Vamos, ya. Tengas miedo. Ya voy. Pater va por ti. Nima, Elpidio. Piensa. ¡Elpidio! ¡Elpidio! ¿Dónde? ¿Alguien ha visto a mi hijo? Artabano. Alexios. Bienvenido a casa. Orontes. Estabas con la orden. Él es la orden. Amorges. Yo confiaba en ti. Te ayudé. Amigo mío. Ha pasado mucho tiempo. Éramos protectores, Amorges. Campeones del pueblo. Esto no está bien. Pero es necesario. No creas que lo hago por placer. Tenía que hacerte salir. Te quiero a ti, Alexios. A ti y a tu estirpe. ¡No te atrevas a tocarlo! Alexios, corre. ¡Fuera de mi camino! ¡Vamos! ¿Alguien más? ¿Eh? ¿Quién más? ¡Dad la cara!
Vete. Llévate a Elpidio. Nos iremos juntos. No. Yo impediré que la orden os alcance. No, no son muchos. Hacerlo. Ahora no hay tiempo. ¡Vete! Hazlo por el crío. Te quiero, Nima. Padre. Vuelve conmigo. Protégelos. Júramelo. Lo juro. ¿Creéis que podéis atacar mi hogar y sobrevivir? ¡Os voy a matar! ¡Con los míos! ¡No escaparéis! ¡Estáis muertos! Elpidio, piensa. ¡Subid al barco! ¡Vamos! Padre, vuelve con nosotros. ¿Dónde está el portador del águila? ¿Y el niño? Llegas tarde. ¡Si me buscabas a mí! ¡Aquí estoy!
flecha! Amorges, ¿lo has visto? No. La playa. ¡Nima! ¡El Pidio! No, 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 no. Por favor. ¡Elpidio! ¡Sal, por favor! ¡Elpidio! 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 Por favor. ¡Elpidio! No. Mi amor. Oh, mi amor. ¡Nima! ¡Nima! Estoy aquí. No. No. Por favor. Por favor. No me abandones. Abre los ojos. Vamos. ¡Ábrelos! ¡Por favor! Juraste que los protegerías. Juraste mantenerlos a salvo. No sé para qué me adelanté. Tendría que haberme quedado con ellos. Es culpa mía. He sido yo. Esta vida. Los que deben pagar por los errores del pasado somos nosotros, no nuestros hijos. No hay ni rastro del Pidio, pero está vivo, Darío, lo sé. Si lo tiene la Orden, podemos encontrarlo.
No es la primera vez que pierdes seres queridos. ¿Cómo sobreviviste? ¿Crees que sobreviví? Gracias por todo. Por cada momento maravilloso y doloroso. Por cada momento que pasé a tu lado. Te quiero, Nima. Daré con nuestro hijo y lo traeré a casa. Lo juro. Alexios. Por los dioses. Oh, lo siento. La orden es responsable. El armamento que trajeron habría hecho que el propio Ares mirara a otro lado. Solo hay un sitio en toda la Hélade donde se fabriquen cosas así. En Mesenia. Iban a por nosotros, a por mí. Si la orden está en Mesenia, ese será mi destino. Tutto. Tutto.
κάνω όταν το συνήθειρα. Venga. Ay.
tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. ¡Te lo advierto! Esto ya lo he visto. Son imaginaciones nuestras, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado? Han sido muertes limpias. Vinieron unos guardias y se metieron dentro. Se quedó fuera para vigilar y luego se destruyó. ¡Dad una recta! Alguien está desbocado. Darío. Portador del águila. No imaginé que te vería aquí. No te he confundido con uno de ellos. Has tenido suerte. ¿Qué estás haciendo en Mesenia? Pidio está vivo, está con Amorges. Y Mesenia es el bastión de Amorges. Veo que has sido capaz de descubrirlo por tu cuenta, pero está muy bien protegido y costará encontrarlo. ¿Y qué me sugieres? Amorges cuenta con el respaldo de todo el ejército de Esparta, a las órdenes de sus comandantes de confianza. Si no mermamos sus fuerzas, costará llegar hasta él. Eso es viable. La orden cuenta con una enorme línea de producción de armas controlada por un comandante. Empieza por hablar con los ilotas. Ellos sabrán dónde está. Además, el culto de Cosmos está reforzando la orden en Mesenia. Y Demócrates, otro de sus comandantes, se encarga de que sea así. Si acabamos con él,
el culto dejará de ser un problema. Se me da bien mermar el culto. Ah, una cosa más. He oído que la orden ha capturado a un general ateniense que es fundamental para la consecución de mis planes. Tendrás que liberarlo y entregarle esta carta. Y recuperaré a Elpidio. Yo me encargo. Caeremos sobre ellos sin piedad. ¿Caeremos? Siendo dos, lo haremos de forma más rápida y eficiente. Mi prioridad ahora mismo es dar con Elpidio. Hasta entonces te toleraré. Bien. En eso pensamos igual. Ya he perdido demasiado tiempo. Vuelve cuando hayas terminado de causar estragos en la orden. Hay mucho que hacer. Ahí está. Lo encontré. Ya lo veo. Es mejor esconderse. Debo la vida, mis tíos. Me has devuelto la libertad. ¿Cómo te devolveré el favor? ¡Me has salvado! ¡Gracias, Mistios! ¿Has visto a una ilota llamada Roda? Sí, se la han llevado al centro de Aipeia. He oído que van a ejecutarla allí. El centro. Tengo que darme prisa.
un pelo. Gracias, mis tíos. Menos mal que viniste. Adiós. Espera. Estoy buscando al comandante. Me han dicho que podrías contarme algo sobre él. ¿El comandante? Sí, lo conozco muy bien. Me trae muy buenos recuerdos. Antes trabajaba para ese Malacas. Tú dime dónde está el comandante y le atravesaré la garganta con mi hoja. ¿Lo buscabas para matarlo? Mm-hmm, genial. En Messenia están pasando cosas, mis tíos. Mira cuánto sufrimiento. Mira cómo sufren nuestros hijos. Tiene que haber algo mejor para ellos. Tengo un plan para sacar a los niños de aquí. A mi hijo y al resto. Ayuda a los niños y yo te ayudaré a ti. Lo haré, pero más te vale decirme dónde está el comandante. Eres muy amable, mis tíos. Te prometo que darás con tu objetivo. Pero no lo destripes delante de los niños. ¿Qué has planeado para sacar a los niños? Hemos pagado generosamente a un pescador de la zona para que se encargue. Hay que llevar a los niños a un barco cerca del muelle, pero tiene que ser pronto. El tiempo se acaba. Adelante. Sígueme. Hola, mi guijarrito. No hay tiempo para charlas. Nos vamos ya. ¿Quién es este? Un Mistios, amigo mío. Nos va a ayudar a escapar de aquí. Atentos todos. Mater dice que sigamos al Mistios. Formad en grupo Démonos para no prisa. Perdernos. Formad en grupo para no perdernos. Esto va en serio. Mistios, ¿tienes un nombre de héroe? Es un nombre en clave que solo tienen los héroes más importantes. Suele formarse al combinar un animal chulo y algo meteorológico. A ver vuestros nombres de héroe. Lobo tormentoso. Tiburón centella. Yo soy... es gallina lluviosa. No empecemos una revuelta mientras estamos aquí, ¿eh, Ícaro? ¿Quién tenemos por aquí? Sabía que estarías aquí, portador del águila. ¿Me has pillado? Tenían razón. Siempre que reina el caos, estás en medio. Ahora, ¿por qué no te apartas y me dejas hacer mi trabajo? Me ocuparé de ti. Y de ti cuando me lleve a los niños. Tienen trabajo que hacer. ¿Por qué esperar? Te he estado buscando. Gracias por ahorrarme el trabajo. Ahora me ocupo de ti. Pues no perdamos tiempo. Tus gritos servirán de ejemplo al resto. ¡Tapaos los ojos, niños! ¡No miréis! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cuánto alboroto, hermano! Ya os voy a enseñar yo a contener el lenguaje. Vosotros. ¡Mistios! ¡Has vencido!
Es hora de que te vayas, Guijarrito. ¿Tú no vienes? No puedo. Tengo que quedarme aquí y trabajar mucho para poder ir a visitarte. ¡No! ¡No! ¿Dónde está mi pater? ¿Y mi mater? No puedo irme sin ti, mater. ¿Quién me abrazará cuando sueñe cosas feas? Mis tíos, yo no estoy segura. Ahora que estamos aquí, no sé si soportaré alejarme de ellos. ¡No nos obligues a irnos! Tenéis que iros. Mesenia está llena de peligros y no es segura para unos niños. Pero vi nuestros padres. ¿Qué va a ser de ellos? Solo quieren lo mejor para vosotros. Marchaos. El barco espera. Jaire, Guijarrito. Las cosas les irán mejor lejos de aquí. Tienes razón. Si los niños se quedasen, no sé si seríamos capaces de protegerlos. Confío en que les aguarde una vida mejor. Mejor que la que les podemos ofrecer. Siempre lucharemos por nuestros hijos. Siempre. Y tú has tenido a tu comandante. Gracias, mis tíos. Ojalá volvamos a vernos. Venga. ¡Vamos! Es el punto de encuentro. ¿Qué sabes del hombre que está entre los favoritos de Amorges? Demócrates. Su arma predilecta son los dracmas. Si lo matamos, la capacidad de la Orden para influir sobre el mundo griego se verá muy reducida. Su muerte nos acercará aún más a Amorges, a Elpidio.
Los dragmas pueden ser tan letales como las armas. La cantidad adecuada puede matar a cualquiera. Solo tenemos un problema con Dimócrates. ¿Y cuál es? Que no sé cuál es su aspecto. Tendremos que prestar mucha atención al acercarnos. Si algo se tuerce, recuerda que nuestro objetivo es Dimócrates. La orden ya está aquí. Llegáis tarde. Hemos llegado cuando hemos querido. Recuerda, en cuanto Dimócrates quede expuesto, lo matamos. También podrían morir todos. Imagino que habréis traído lo que quería. No puedes estar aquí, mis dios. ¡Vete! Eso quería hablar. No sé si os vamos a dar nada más. No sigas por ahí. El procedimiento siempre ha sido el mismo. Vosotros ponéis los dragmas y nosotros las armas, los espartanos y la guerra. Así todos conseguimos lo que queremos. Tenemos que demostrar a la orden que sois merecedores de los pagos. Sé que toda tu organización ha permitido que ese Mistios y su mascota Aviar os pongan en el... Considera esta oportunidad la última para hacer vuestro trabajo y servirnos de refuerzo. Tú no conoces al portador de la... Huh?
romper con Darío. No quiero luchar, debo esconderme. Dimócrates ha muerto. Merecen morir por lo que hicieron, Darío. Todos y cada uno de ellos. Alexios. Están en medio, entre el Pidio y yo. Thank you.
de ser el ateniense del que me habló Darío. Rescatarte si eres capaz de bajar la voz. ¿Cómo debo llamarte? La gente me llama Portador del Águila. ¿Cómo? Ya lo has oído. Es que he oído las historias, como todos, pero nunca pensé que... No tengo tiempo para historias. Sí, claro. Son esos malaques espartanos. Necesitamos debilitar su influencia sobre la región. ¿Nos vas a ayudar? Ahora mismo no siento mucho aprecio por los espartanos o por sus amigos. Los persas. ¿Lo sabes? Sé que esos espartanos son más ricos que nunca y que deberían haberse quedado sin recursos hace años. Me han dado esto para ti. Ajá. Parece que tenemos enemigos comunes. Puedo ayudaros a tus aliados y a ti con el plan. Pero antes tenemos que matar al líder espartano de Mesenia. ¿Qué tiene de especial ese espartano en concreto? Es un carnicero. Ha matado a más atenienses que nadie y te aseguro que disfruta haciéndolo. Conocemos su ubicación, pero mis hombres y yo no hemos conseguido acercarnos. Os resultará más fácil con mi ayuda. Ahí, esa es su flota. Oh, ¿su flota, dices? No debería ir más lejos. Me alegra tenerte de vuelta, comandante. ¡Vamos a toda velocidad! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
perro espartano forma parte del pasado. ¿Está muerto? El carnicero espartano no era rival para mí. Por supuesto. En cuanto a la carta que me diste... Necesitaré que cumplas tu parte del trato si quieres expulsar a los persas de Mesenia. Cuando quieras, cuenta con nuestra ayuda. Otra mañana. Hemos debilitado a la orden. ¿Y ahora? Ahora pasamos a la siguiente fase del plan. Acabaremos con la orden al amparo de la noche. Tengo que hablar con el general ateniense. Voy a volver al almacén de madera para preparar los pasos que daremos a continuación. ¿Pero qué haces aquí, criatura? Tengo una nota para ti, portador del águila. Un enmascarado me dijo que te la diese. Un enmascarado. Ven a verme a las tumbas de Aipeia. ¿Qué tramará la orden? Dios, Epepepe. Come on.
portador del águila. Bien hallado. Recibiste mi nota. Me sorprende seguir con vida. Eso puede cambiar. ¡Qué ansia! No corras tanto, portador del águila. Deja que me presente. Me llamo Gergis. Soy el último mago de la orden. Estaba deseando conocerte, Alexios. ¿Puedo llamarte así? Me da bastante igual cómo me llames. Seguridad. Me gusta. Dame una buena razón para no atravesarte el cuello con mi espada. ¿Dónde está Morges? ¡Y mi hijo! Tengo las respuestas que buscas, Alexios. Sé lo que pasó en Acaya, en la aldea que llaman Dime. ¿En Dime? ¿Qué sabes? ¡Habla ya! Estuve allí. Las cosas nunca son lo que parecen, y la realidad se limita a la percepción. Cabalga a mi lado. Hace tiempo que quiero charlar contigo. Te enseñaré lo hermoso que puede ser el mundo. ¿Vamos? ¿Un paso en falso? Lo comprendo. Un atisbo de duda puede destruir la mayor de las confianzas, y todos tenemos dudas. Por cada alma que vive en paz, otras tuvieron que morir. Es el único modo. Por aquí. ¿A dónde me llevas? A un sitio bonito. Quiero saber más sobre ti. No me fío de ti. He seguido tu odisea desde el principio y he escrito bastante sobre ti, la verdad. De hecho, algunas de mis obras más populares hablan sobre el portador del águila. Además, he oído lo que cuentan sobre ti nuestros amigos. ¿El culto? No sabía que el culto tuviese amigos. Aliados, pues, si prefieres. He escrito muchas historias situadas por toda la Hélade. Me dedico a cantar nuestras hazañas, nuestras heroicas proezas. ¿Heroicas? ¿Asesinar inocentes y quemar aldeas es una heroicidad? Qué poca visión. La Orden tiene una perspectiva más amplia. No buscamos una paz efímera. Nuestro trabajo es eterno. ¡Malaca! Mira este lugar. ¡Qué prometedor! Te preguntarás por qué te perseguimos. Maté a muchos de los tuyos, me lo imagino. Alexios, eres una fuerza de la naturaleza. ¿No lo has notado? El peligro te acecha como los buitres en un campo de batalla. Simplemente no podemos dejar que existas. ¿Serías capaz de matar a alguien por su sangre? Me das asco. Nosotros no somos el enemigo. ¿Te lo has planteado? A nuestros ojos, tú eres la encarnación del caos, el enemigo de la paz. No juzgues con tanta rapidez, Alexios. Hay muchos puntos de vista. Ya hemos llegado. Mira qué vistas. Mesenia. Una hermosura, ¿a que sí? Ve al grano. Sé lo que pasó en Dime. ¿Cómo murió Nima? ¿Tienes la fortaleza necesaria para oír la verdad? Quiero saberlo todo. Ese día no vimos a nadie en la playa. Ni a Nima, ni al niño. Habían escapado. O eso creíamos. Hasta que oímos un llanto. Procedía de un barco encallado en la arena. Era el suave pero inconfundible lloro de un niño.
Elpidio. No tenían escapatoria. Mima trató de resistirse, pero fue inútil. Lo único que quedaba era el niño. Encontraré a Morges. Seguro que no espera menos de ti. Dime, ¿qué quieres de mí? Nuestras historias las escriben los pocos que tienen el poder para darles forma. Uno no habla con alguien como tú todos los días. No hay absolutos, Alexios. Ni siquiera para los mancillados. Eres como el fuego. Naciste con el potencial para destruir, pero también para calentar e iluminar la oscuridad. Un calor que intentaste destruir. La gente muere, Alexios. Antes o después, caeremos en el olvido. Nos desvaneceremos como un sueño lejano. Nuestras acciones, sin embargo, si tienen significado, perdurarán. Dime, ¿qué es lo que quieres que recuerden de ti? Quiero que me recuerden como alguien que nunca se amilanaba ante una pelea, aunque tuviera las de perder. Bien. Me has dado mucha información. Gracias. Ahora debemos despedirnos. Y mi pregunta es, ¿vas a dejarme ir con vida? No puedo dejar que vivas. Ni ahora, ni nunca. Somos lo que elegimos. Viviré y moriré según mis elecciones. Debes saber que no detendrás a la Orden. Aunque muramos, seguiremos viviendo. Estamos en todas partes, ahora y en el futuro. Ha sido un placer conocerte, Alexios. Lo siento.
Darío. Saludos, portador del águila. Has vuelto, bien. Vamos a poner el plan en marcha. Incendiaremos varios puntos. El humo hará huir a los ilotas y sacará de las minas a los guardias de Amorges. Al atacar al corazón del enemigo, minimizamos la pérdida de vidas inocentes. Muy sensato. Me encargaré de que mis hombres incendien el resto de la zona. ¿Qué ha pasado? Nima murió, protegiendo a Elpidio. Alguien de la Orden quería reunirse conmigo. Estuvo allí, Darío. Encontraron a Nima en el barco naufragado. Trató de luchar contra todos. Así era ella. Aún no he tenido la oportunidad. No recordaba que lo tenía. Ha muerto. Ha muerto para siempre. Y no va a volver jamás. Jamás la olvidaré, Darío. Todavía la echo de menos. Mucho de menos. Ya habrá tiempo para el luto cuando acabemos con esto. Elpidio está vivo y ya es hora de recuperarlo. Si Amorges está aquí, también estará Elpidio. Cuando empecemos no habrá retirada posible. Nos atacarán con todas sus fuerzas. Es hora de atacar. Esto puede costarnos todo. Lo sé muy bien. Hay que encontrar al niño. Vamos. Ahora.
dónde está Amorges. ¡En las minas! ¡Pero no podréis atravesar sus defensas! ¡Voy a aplastar sus defensas y luego lo mataré! ¡Estáis locos, los dos! Le vas a decir a Morges que el portador del águila, el gran transgresor del mundo griego, está a sus puertas. Dile que vengo a por él y a por el Pidio. Y que entraré sin llamar. Vete, déjame a los guardias de la orden. Tengo que llegar a la mina y eliminar a todos los que pueda por el camino. Voy a ir con cuidado por aquí. ¡No puedes huir de mí, Amorges! Mucho silencio. ¡No te escondas, Amorges! ¡Voy a darte tu merecido! Portador del águila. Alexios. ¿Dónde está? Amorges está en el templo, sobre las minas. Pero el momento llegará. Es exactamente como decía Jergis en sus escritos. Feroz. Era el mejor de nosotros. Tú eras su personaje favorito, portador del águila, pero lo asesinaste. No tuve elección, pero volvería a hacerlo para llegar hasta Amorges. No tenemos intención de irnos de aquí. Recuperaré a mi hijo. El Pidio. Miradlo, todavía lleva a su pequeño guerrero en el corazón. Todavía tiene esperanza. Qué cosa tan tonta a la que aferrarse. Lucharemos por Persia hasta nuestro último aliento. Todas esas vidas y ciudades arrasadas son por la paz que ambiciona Amorges. Son su designio magistral. Todo está permitido. Ya voy, el vídeo. Te voy a encontrar. Amorges, hoy vas a sufrir. Es mejor que no me vean.
Morges, hoy vas a sufrir. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Así estoy. Hijo mío, Vander va a por ti. A que son tranquilos estos momentos. Los momentos previos al final. Si le has hecho algo a mi hijo, no habrá hombre, bestia o dios que te salve. Está a salvo conmigo, Alexios. Feliz y sano. Y te aseguro que siempre lo estará. ¿Dónde está Elpidio? ¿Dónde está mi hijo? Lejos de la guerra y del peligro. Lejos de ti. Una vez juré a la gente que amaba que aplastaría la orden. Y te aseguro que cumpliré la promesa. ¿Crees que puedes destruirnos? El plan de la Orden te supera ampliamente, Alexios. ¿Qué? Como siempre. El héroe piensa que todo se reduce a él. Pero ninguno de nosotros importa. Solo lo más valioso de todo. La paz. La guerra entre Atenas y Esparta amenaza con calcinar algo más que el mundo griego. La masacre se ha extendido hasta Persia y más allá. La Orden tiene el poder para salvar el mundo, y eso es lo que vamos a hacer. Mis agentes están infiltrados en todos los aspectos más banales de la vida griega. Estamos en vuestras tiendas, vuestros templos, vuestros hogares. Nos hemos ganado al pueblo. Esparta acabará la guerra gracias a la influencia de la Orden y a la riqueza de Persia. Este nuevo capítulo lo escribiremos nosotros. De la semilla que hemos plantado en el fértil sustrato del pueblo griego, brotará la paz. Y solo queda una cosa que la amenace. Tú.
puedes creer que... ¡No quiero una guerra! ¡Quiero a mi hijo! ¿No quieres una guerra? Si la trajiste a mi puerta, eres un mancillado. La fuerza más peligrosa que la Orden ha visto nunca. Eres fuego. Y solo tú te interpones entre la Orden y su propósito. Has olvidado nuestra promesa, viejo amigo. Artabano. Ya estaba esperando una entrada dramática por tu parte. Piensa en los inocentes que han perdido la vida, Amorges. Dices que quieres la paz, pero ¿de qué sirve si viene impuesta por una tiranía? Yo luché por el bien común, por nuestros hijos y su futuro. He salvado a tu nieto y salvé a Artajerjes aquella noche. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que lo salvé de ti? Dinos dónde está Elpidio. Lo siento. Mientras me quede vida, no pondré en peligro al niño. ¡Dejando que lo críe él! A que son transiles. ¿Dónde le crees con la misa? Es parte de las. ¿Cómo no eres? Piensa en yo lo de. ¡Es mi hijo!
El sol sale, pero también se pone. Es mi hora, viejo amigo. Éramos protectores, Amorges. Campeones de Persia. Campeones del pueblo. Yo sigo siéndolo, Artabano. Solo quería proteger nuestro hogar. Y el mundo. El niño, Amorges, por favor. Está en una islita frente a las costas de Mesenia. Un sitio perfecto para pescar. La orden no se rendirá jamás, Alexios. Tu hijo y tú siempre seréis su objetivo. Y siempre me tendrá a mí para protegerlo. La orden es más que un grupo de personas. Es una idea. Y las ideas no se pueden vencer. No se pueden destruir. No con espadas, pero sí con educación, con sabiduría, con nuestras propias ideas. No hay nada absoluto, Amorges. Me lo enseñaste tú hace mucho. Siempre habrá tiranos. Y siempre estarás tú ahí, hermano mío, para detenerlos. Ve en paz, viejo amigo. Si Amorges no faltó a su palabra, el vídeo tiene que estar aquí. Pater está aquí. Si no regreso, me hundiré. Solo un poco más, el vídeo. Espérame. Espera un poco. Mi niño, hijo mío. Mi hijo precioso. Estoy aquí, Elpidio. Pater está aquí. Has estado vigilando a mi hijo. Cada día y cada noche, Amorges lo quería así.
Gracias. ¿Sabes? Tiene el apetito de un espartano. Dímelo a mí. Oh. Pater tiene muchas cosas que contarte. Veo que tú también tienes cosas que contarme a mí. ¿Quién eres? Yo soy Darío, el hijo del rey persa Artajerjes. Artajerjes. ¿Conoces a mi padre? Sí, pero fue hace mucho tiempo. Es un buen rey y un gran padre. Persia progresa próspera y en paz. Lo echo de menos. Proteger Persia. Ese es su legado. Es la hora. Un minuto más. Debemos irnos. ¿Qué vas a hacer? Amorges tenía razón. Soy fuego. Y lo usaré como reclamo para la Orden. Si lo que quieren es encontrarme, sabrán en todo momento cómo hacerlo, pero nunca encontrarán a... ¿Qué vas a hacer tú, Darío? La Orden fue creada con un fin. Si logro entender a nuestro enemigo, podré adelantarme a sus movimientos. Protegeré al chico, Alexios. Seré el guardián del Pidio y de los que compartan su sangre. Cuando llegue el día, cuando pregunte por su pater, ¿qué debo decirle? Dile que tuvo una mater y un pater con unas vidas increíbles, que vieron cosas increíbles y que la más increíble de todas fue él. Su sonrisa, su alegría, verlo dormido en mis brazos. Si un día se siente solo... o falto de afecto. Dile que se equivoca. Dile que siempre lo han querido y que siempre lo querrán. ¿Me oyes? Te quiero y siempre lo haré.
lucharás y te hundirás. A veces creerás que no puedes volver a levantarte. Y no querrás hacerlo, pero te levantarás, Elpidio, porque eres fuerte. Porque nuestra estirpe es fuerte. Porque nos levantamos siempre. Preguntarás por qué. Aunque nunca me conocerás. Escucha. Tú eres mi hijo. Y yo siempre lucharé por ti. Por ti y por los que vengan después. Ya me he ocupado de Amorges, y tengo su espada. Pero no sirve para nada. Está rota. Y el metal es muy raro. Tengo que buscar un herrero.